¿Qué pasa, mamá? Nada, hijita. Sigue escuchando tu música. ¿No te parece raro este lugar? ¡Wey! Hacer negocios con estos marcianos es pan comido. ¿Cuándo me vas a decir de dónde sacaste el transmisor? Nunca. Pronto tendremos la cantidad suficiente de esclavos humanos para exportar al espacio exterior y el poder sobre la Tierra será nuestro. Excepto, claro, que la calavera Light se acabe. Pero gracias al boxitracio y sus huevos calavera, eso no sucederá. He perfeccionado la fórmula. La mezcla de la bebida de clara de huevo de boxitracio con las ondas sonoras de la música lleva a un estado nirvana que provoca la teletransportación. El atontamiento posterior que produce la droga facilita el resto. Usted es Plus Juan perfecto. ¿Este qué? Es muy listo, profesor. Los marcianos sabrán recompensarlo. Uy, los estúpidos marcianos me darán la cura para este cáncer de piernas. Luego Marte será mío. Perdón, nuestro. Vamos, no me gusta este lugar. Espera un momento. Muñeca. Tomamos un trago. Lo siento. No tomo cuando trabajo. Ok, entonces brindemos por él. ¡Salud! ¡Es esto! ¡Rápido! ¡Necesitamos ayuda! No cabe duda. Es clara de huevo de boxitracio. ¡Una droga peligrosa e ilegal! Que no me explico por qué desaparece la gente. ¿A dónde van? ¡Déjenme la muestra! ¡Levántate! ¡Es tu deber! Ah, yo no entiendo. ¿Querés volver a los caños? ¡Es tu oportunidad! Hace años que te desalojaron para construir ese bar. Tienes que hacerlo por lo que te queda de dignidad. ¡Vamos! ¡Es inútil! Ella no es un superhéroe. ¡Mirá cómo tiene el sombrero! ¡Apuesto que hasta perdió sus poderes! ¡Yo no puedo creer! Hace 20 años cuidado como si fuera de oro. ¡Es un dejado! Sí, ya se olvidó de los buenos tiempos. Estúpida, sigue trabajando y no tomes más. Y usted, profesor,
No quiero que abuse más del personal. ¿Y ahora qué? Es fácil. Vemos juntos. Si desaparecemos, nuestro héroe estará fuera para rescatarnos con sus superpoderes. ¿Y ahora qué hago? ¡Fuera de aquí! No nos gustan los mirones sin dinero. Vos y tu mascota, fuera de mi vista. ¿Este qué? ¡Perro del orto! ¡No! ¡Papita pa'l loro! Si Pucho está ahí, ¿quién va a amordazar a los que recién llegaron? ¡Excelente pregunta! ¡Ustedes, desaten a los demás! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Esto es tu pasaje al más allá! ¡Idiota! ¡Avisaré a la policía! ¡Comisario! ¿Qué hace aquí? ¡Un momento! ¡Conozco ese sombrero! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú eres mi hijo! Cuando era joven me separé de mi primer esposo. Tuve dos hijos. Al más grande lo abandoné porque no lo podía mantener. Lo dejé justamente aquí, en este terreno hace 30 años. Envuelto su sombrero junto a su mascota. Que seguramente te cuidó hasta el día de hoy. Fue un triste error. Por eso al segundo niño lo dejé en una puerta para que alguien cuide de él. Le puse su libro de cuentos favorito en la cabeza. ¿Eso quiere decir que esto no es mi cabello? Tampoco este es el mío. Somos marcianos con calvicie. ¿Yo? ¿También? Sí, eso explica tus superpoderes. Además, el profesor reparó mi radiotransmisor con el que establecimos contacto extraterrestre con fines comerciales. Y esto es un plato volador. Cuando lleguemos a Marte, todos van a ser comida chatarra extraterrestre. Es hora de dar un paseo. ¡No! ¡Me voy a morir en este mundo! Pero la... ¡Me olvidé la gasolina! ¡Ay, ay! ¡Pobre mi mano! ¡Me va a salir cangrejo! ¡Ay, mi mano! ¡Se me va a podrir toda! ¡Se me va a podrir! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están robando en el bar!
pero la... ¡Estoy arruinada! ¡Esto es un asalto! ¡Los relojes y las billeteras! ¡Tomá! ¡Yo pago por todo, che pibe! ¡Pícatela, querés! ¿No tiene cambio? No se preocupen. El kiosco siempre tiene billetes chicos. ¿Qué es lo que te dije andar robando fuera de tu zona? Perdón, comisario. ¡Sobrino! ¡Hijo mío! ¿Dónde has estado? ¿Qué le ocurrió a tu cabello? ¡Con mi peluca! ¡Suerte! ¡Estás perdida! ¿Quieres mi amor? ¿Quieres dinero? ¡Sí! ¡Santo Papitus! ¿Qué es eso? Cumplimos en informar que ante vuestra evidente incompetencia, la licitación para importar esclavos humanos ha sido concedida a la Presidencia de la Nación. Sin otro particular, saludamos muy atentamente. ¡Oh no! ¡Jamás me curaré del cáncer de piernas! ¡Estoy arruinada! ¡No llores! ¡Yo te daré mi amor! ¿Tienes dinero? ¡Sí! ¡Cásate conmigo! ¡Oh! ¡Cuánta felicidad! ¡Ven, hijo mío! ¡Mata el repipodoteo y marchetito por el calabozo! ¡Desacatado! ¡Y aquí está el cambio! ¡Excelente! ¡Lo compartiré con todos! ¿Estás loco? ¡Págale al comisario para que no me lleve presa! ¡No te preocupes! ¡Tengo mucho más de lo que te imaginas! En la Tierra. Tienes razón. Este planeta es mucho más seguro. Si tenés tarjeta no hay problema. De lo contrario me voy a ver obligada a llamar a la policía. Está bien, toma. Sos mi vecino, ¿no? Mi mamá siempre me decía: no te metas con el de enfrente. Parece venido de otro planeta. Ay, qué loca. Si no hubiera sido por esto, creo que nunca te hubiera dirigido la palabra. Toma, gracias y chao. ¡Cuánta desdicha hay en mi corazón! Acá el único que canta soy yo, ¿eh?